Hola, tecnonautas. Quizás no pasamos el tiempo suficiente con nuestro móvil, así que hoy te vamos a comentar sobre un juego muy adictivo que la verdad te va a sacar muchísimas horas de tiempo. Hablamos de Preguntados. ¡Comenzamos! De los creadores de Apalabrados Ethermax, una empresa argentina con la cual no tengo ningún tipo de relación, han creado Preguntados. ¿Qué es este juego? Bueno, básicamente es un éxito mundial de un juego de preguntas y respuestas al mejor estilo social multijugador, que básicamente lo que hace es pasarlo, el juego clásico de toda la vida, a las plataformas de móviles, tablets e incluso desde Facebook también podremos jugar. Básicamente lo que tenemos que hacer es descargarnos la aplicación, por ejemplo desde la Apple Store o desde la Play Store de Android, y lo que tenemos que hacer ahí es loguearnos y buscar algún amigo con el que jugar. Podemos buscarlos a través de Facebook o también poniendo su correo electrónico. No necesitamos ni siquiera de que este amigo acepte, simplemente empezamos a jugar y una vez que fallamos en una de las respuestas, ya le damos el paso a él para que continúe jugando. Básicamente, se basa un poco en tirar una ruleta y que te va a caer en alguna de las categorías como pueden ser geografía, historia, deportes, entretenimiento, ciencia o arte. Y una vez que caes en una de ellas, tienes que responder mediante un sistema de multiple choice. 4 respuestas, de la cual una sola es correcta. En base a esto, tienes algunas opciones de ayudas, ¿no? Por si no te sabes la respuesta. Una de ellas es el tiempo. Tienes 30 segundos para poder responder y puedes añadir un poco más. Otra es una bomba que te explota directamente 2 de las opciones, dejándote 2 para que puedas elegir entre una u otra. También tenemos la de error, que lo que podemos hacer aquí es equivocarnos una sola vez, así que tenemos otra posibilidad para responder correctamente. Y también la de siguiente pregunta, porque directamente preferimos que nos den otra que no lo sepamos básicamente. También este juego destaca más que nada por ser gratis, pero es gratis a medias. Entra dentro de la categoría de lo que es freemium. Básicamente freemium es que es gratis, pero que para acceder a algunas de las opciones y demás siempre tendremos que pagar. También está la versión de pago, pero realmente no la recomendamos porque lo único que hace es quitar publicidad y, según comenta alguna gente, no la quita durante todo el tiempo, sino durante un tiempo determinado. Aquí lo que tenemos que saber es que este juego es tremendamente adictivo, que puedes jugar con muchísima gente al mismo tiempo, o sea que puedes estar en varias partidas a la vez, y que realmente también es interesante porque la gente misma puede añadir sus propias preguntas. El juego ya viene con unas preguntas predeterminadas, pero tú mismo puedes meterte en una zona del juego y decir las preguntas y las respuestas. O sea, añadir para que siempre sea una cantidad de preguntas y respuestas ilimitadas y que no se repitan, básicamente. También comentar de que podremos elegir entre varios idiomas y también podremos elegir el país en donde estamos. Más que nada para poder encontrarnos con preguntas acordes a nuestra situación geográfica y también acordes a las expresiones que tenemos en cada uno de estos países. Pero lo más importante es saber, ¿quién gana este juego? Bueno, lo va a ganar la persona que consiga completar los 6 personajes, que cada uno de ellos está representado por una de las categorías que te habíamos comentado previamente y que se consiguen de distintas formas. Una es acertando las distintas preguntas que el juego te va haciendo y otra es ganando retos que tenemos con nuestros rivales en los que les podremos directamente robar sus personajes. Si pasadas 25 rondas nadie ha completado estos 6 personajes, va a ganar la persona que más personajes tenga. Esto es un poco el resumen del juego y te vamos a decir algunas cosas positivas y negativas. Comenzamos por las negativas y una de ellas es que, si bien hay muchísimas preguntas porque la misma gente puede ir agregándolas, quizás no está del todo bien controlado esto y a veces nos vamos a encontrar con alguna pregunta que no es del todo correcta y también con algunas preguntas que tienen faltas de ortografía. Otra de las cosas negativas es de que la versión gratuita quizás tenga demasiada publicidad, más de la que quisiéramos. Por el lado positivo, tenemos que decir de que es un juego muy social, divertido, realmente te lo pasas bien, o sea, mientras estás usando el móvil puedes ir hablando con amigos y demás, y que también es muy adictivo. También quizás lo más importante es que además es educativo, así que realmente si vas a estar con el móvil es una buena opción para pasártelo un rato perfectamente. Nada más por el momento, si te ha gustado este video dale a me gusta, si no nos conocías suscríbete a nuestro canal, más información en nuestra web tecnonauta.com y nosotros nos quedamos aquí jugando a Preguntados a ver qué pregunta nos hace.
¿cuál es el mejor canal de tecnología de YouTube? Fácil, Tecnonauta. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Qué pasó acá?